Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Iván, el tema es muy interesante y al mismo tiempo muy fuerte. La defensa de la familia frente a la dictadura gay, ¿por qué? ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que pretendes comunicarle a la gente de allá de tu localidad, de Tijuana? Mira, estamos muy interesados en que las personas de Baja California, específicamente en Tijuana, conozcan este tema porque todo lo que es la agenda, la política del lobby gay pretende entrar a México. Tú en el Distrito Federal, pues ya están viviendo allá la imposición de una ideología que tiene realmente el propósito de destruir la familia tal y como la conocemos, ¿no? Entonces es importante que nosotros como católicos nos informemos, nos formemos y demos respuesta clara, precisa, sobre cuál es la postura de la Iglesia Católica y nosotros como laicos saberla interpretar, saberla expresar a las personas que nos rodean. ¿Por qué la calificas como dictadura gay? Mira, es una verdadera dictadura. Pensé en muchos adjetivos al titular esta plática, esta charla y este taller, pero es una verdadera imposición, es una dictadura, porque el lobby gay pretende, habla sobre diversidad de opiniones, diversidad de culturas, por eso su bandera es la bandera de colores, ¿no? Porque hay una diversidad. Pero en cuanto nosotros, los católicos, pretendemos expresar nuestra idea, nuestra aportación, diciendo que no creemos que esta cultura sea benéfica para los niños y las niñas y la familia en general, automáticamente se nos acusa de homofóbicos, se nos censura. Ha habido, aquí en Estados Unidos, ha habido personas que incluso son multados en sus negocios, en sus personas. Y esta ola de intolerancia viene a México, ya está en México, pero ahora pretende esparcirse a todos los demás estados. ¿Por qué has invitado al licenciado Juan Dabduk Jacoman? Bueno, Juan es una persona muy conocedora, como tú sabes, es el presidente fundador de Confamilia, el Consejo Mexicano sobre la Familia, y él es una persona que conoce este tema a la perfección y queremos que él nos venga a educar, nos venga a informar de una manera amable, de una manera respetuosa sobre cuál deben de ser las posturas y nuestras respuestas ante estos ataques que estamos recibiendo como católicos y simplemente como mexicanos, ¿eh? Es una imposición que viene a nivel internacional. ¿Qué relación hay entre la política de género y la aceptación del lobby gay? Pues tiene mucho que es completamente está basado en la ideología de género. Mira, acabo de ver te voy a leer rápidamente un título de una noticia que sale en el internet, en un portal católico, y el título es el siguiente, líder transexual, yo diría lideresa porque es más, nació mujer pero se llama hombre, líder transexual reconoce que organizaciones de LGBTQ, lésbico, gay, bisexual, transexual, queer, etcétera, buscan adoctrinar a los niños. Ya no lo esconden. Estaba leyendo aquí que dice, él textualmente en la entrevista dice, quiero que sepan que he venido a adoctrinar a sus hijos según la agenda lésbico, gay, bisexual, transexual, queer, y no me arrepiento en absoluto. Esta fue la respuesta de esta persona, un activista gay que lo dice claramente, nuestra intención es
influenciar, adoctrinar a tus hijos y a tus hijas desde kinder. Ahora, es importante que al comenzar esta plática, nosotros como católicos sepamos, conozcamos cuál es nuestra postura hacia una persona que tiene inclinación homosexual. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2358, dice lo siguiente: las personas que sienten la inclinación homosexual deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, y se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Por lo tanto, nosotros, nuestra postura como católicos debe de ser siempre respeto, absoluto y total respeto. ¿Por qué? Porque ellos son hijos e hijas de Dios, igual que nosotros. No le podemos decir, tú eres pecador y yo no soy. No, yo soy pecador de otra manera. Pero en cuanto a esta cultura, en cuanto a esta ideología, en cuanto a esta dictadura, pretende influenciar negativamente en nuestros hijos, en nuestras hijas, y desde kinder, desde los 4 años, tenemos que ponerle un alto. Una cosa, tenemos que distinguir entre la persona que siente la tendencia homosexual y la persona que siente a la persona homosexual y que está indoctrinando, que quiere imponer esta cultura sobre México. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos respecto de la ideología de género? ¿Qué manifestaciones ves que son peligrosísimas y que están ya cundiendo en nuestro país? Pues mira, yo como te decía hace ratito, yo trabajo, soy maestro de preparatoria en San Diego. Sí. Y aquí en California, en el estado de California, las leyes son muy liberales. Por ejemplo, en el mes de noviembre, de este noviembre del 2014, la Asamblea Legislativa de California, junto con el gobernador, el brillante gobernador, aprobó una ley diciendo lo siguiente: si un muchacho se siente el lunes que es mujer, tiene el derecho legal de entrar al baño de las mujeres. Y si una señorita de 16 años, 17 años, el martes se siente que es hombre, tiene el derecho legal de entrar al baño de los hombres, o viceversa, ¿no? Entonces, en noviembre del 2014 no le presté mucha atención, hasta que me tocó en persona propia, a mí me tocó conocer a una muchachita. Bueno, iba entrando yo al baño y atrás de mí entró una muchachita como de unos 15, 16 años. Y le dije inmediatamente: hijita, se equivocó, aquí no puede entrar usted porque pues aquí pues es para hombres, ¿no? Y me dice de una manera fuerte, una manera agresiva, me lo dice: si usted trata de impedírmelo, lo voy a demandar, porque es mi derecho entrar aquí con usted. Y yo insistí, le dije: no, mijita, en ningún momento la voy a permitir que usted entre conmigo, yo no voy a entrar al baño con usted ahí. Y se puso brava la muchacha, se puso brava, dijo: yo tengo el derecho legal en este estado de entrar al baño de los hombres. En ese momento llegó un supervisor y le expliqué la situación, y lo que me salvó, entre comillas, lo que me salvó es que el letrero del baño decía solamente para maestros, y como la alumna no es maestra, pues no le dejaron entrar. Pero eso está influyendo en los muchachos. Sí. Te puedo contar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí en la escuela, hablaron con el director y con el consejo directivo de la escuela y le exigen al director que promueva la semana gay, que promueva la cultura gay, bisexual, transexual, entre todos los muchachos. Y para eso ya se formaron clubes gays. Se forman la semana gay. ¿Y los maestros pueden ir vestidos de mujer? Sí, maestros, me tocó conocer un maestro que iba, bueno, un muchacho joven de unos 30 años, con barba, y llega el día de la semana gay y se va vestido con falda, y llega el novio con 24 rosas a entregarle muy románticamente las rosas enfrente de los muchachos. Y a besarse. Sí, y a besarse ahí enfrente de los muchachos. Esto tiene un propósito doble. Primer propósito es endoctrinar a los muchachos. Muchachos de 14, 15, 16, 17 años son muy influenciables. Uno que otro muchacho es una actitud en su expresión facial de que guácale, esto está mal. En cuanto un muchacho expresa su opinión que eso no es correcto, homofóbico,
bully, no tienes derecho a decir esas cosas. En cambio, había otras muchachas y muchachos que dijeron, ay, qué romántico. Eso te da una idea de cómo está influenciando esta cultura a los muchachos. Pretenden endoctrinarlos, cambiarles. No van, esta cultura, esta dictadura gay no pretende cambiarme mis principios como adulto. Yo soy un hombre casi de 50 años. Esta cultura, como lo decía este cuate, el líder transexual, que es mujer, nacida mujer, ellos no van por nosotros, los cuarentones, cincuentones, ellos van por los niños, desde kinder hasta preparatoria, incluso universidad. Y eso es importante que lo conozcamos. Repito, no estamos en contra de la persona homosexual. Lo que estamos en contra es de la conducta y sobre todo de la indoctrinación de nuestros hijos y nuestras hijas desde la primaria. Ah, y si una persona, un papá de familia que va al kinder y dice, mire director, yo no quiero que usted autorice, yo no quiero que mi hija esté escuchando esta perversión, porque para mis creencias religiosas eso es una perversión. Pues ha habido aquí en Estados Unidos y Canadá papás y mamás que han ido a la cárcel por no querer que se les endoctrine a sus hijos. Y esta ola viene a México. Esta ola ya está en México. El cáncer está en México, específicamente en el Distrito Federal, y se pretende expandirlo a toda la República. Y quiero alertar, es importante que alertemos a todas las personas con amor, con compasión, pero con firmeza, denunciar esta conducta que no es buena ni para la familia, ni para los niños ni niñas, ni para México. De conformidad con lo que está sucediendo en este momento, ¿tú piensas, Iván, cuál es la razón de que se esté presentando esto en la familia? ¿Qué conductas ves en tus jóvenes que los hacen caer en estas falsas conductas, en estas conductas destructivas? Hay mucha confusión, hay mucha confusión. Y en mi opinión personal, tiene mucho que ver con la familia. La familia desde hace 50 años ha estado sufriendo ataques constantes. Por ejemplo, el índice de divorcio en todas partes de Norteamérica ha crecido muchísimo. Y los primeros que son afectados por este divorcio son los muchachos, las muchachas, los niños y adolescentes. Al destruir la familia, al no mantener a papá y mamá unidos, los niños y las niñas sufren muchísimo, muchísimo. Y esto crea confusión, crea adicciones a la droga, crea alcoholismo, crea depresiones. Me ha tocado mucho conocer a muchos de mis alumnos que se cortan aquí los antebrazos, se automutilan. Constantemente ves un dolor profundo de la juventud y eso duele. Yo como maestro puedo influenciar hasta cierto punto, ayudarles, guiarlos un poquito, pero no soy papá de ellos ni el mamá. No puedo jamás suplir a la figura paterna. Claro que soy una figura paterna, pero no soy el papá. Claro. Hago lo que puedo. Esta destrucción de la juventud, de la familia, viene principalmente, en mi opinión, a la destrucción, a la desintegración de la familia. Eso es en esencia. ¿Y cuál es el objetivo de destruir la familia? Fíjate que yo he analizado mucho de todo esto y encuentro razones económicas de pequeños grupos, porque si te pones a ver qué es la familia y su grandeza, pues no hay nada más productivo y económicamente más sano de una nación que una familia sana. Entonces, no entiendo por qué los gobiernos, por qué los organismos internacionales están empujando esta política de género y esta apertura a un modelo familiar, entre comillas, que no es una familia. ¿Qué intereses hay atrás de todo esto, Iván, a tu juicio? Mira, primero que nada tenemos que saber lo siguiente. El ente que pretende destruir a la familia es el diablo. Bueno, nosotros, eso me queda claro. Clarito. El que está moviendo estas cosas no es el gobierno, bueno, claro que es el gobierno, a través del gobierno, pero el gobierno es títere de del diablo, que quiere destruir la familia, quiere destruir al ser humano, quiere vengarse de Dios, quiere desquitarse con Dios a través de nosotros que somos sus hijos. Ahora, ¿quiénes son las personas que están imponiendo esta cultura? Pues en este caso en México y en otras partes del mundo, el gobierno. El gobierno genera leyes que en cuanto siente que el gobierno o dice que tú eres intolerante, te da una multa, te multa. Mira, en Estados Unidos, te voy a contar algo, ha habido varios casos de ese tipo.
En Estados Unidos estaba leyendo el otro día una panadería, una pastelería de una pareja, una pareja joven, un matrimonio joven. Llega una pareja homosexual y le dice: quiero que tu empresa me haga pastel. Pastel de bodas. El muchacho, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, le dijo: mira, esto va en contra de mis principios religiosos. Yo te sugiero que vayas a la cuadra de enfrente y él no tiene ningún problema en hacerte tu pastel. Ah, no. Pero la pareja homosexual le dijo: no, yo quiero que tú me lo hagas. Tú, porque la pareja homosexual sabía que esa pareja, esa pastelería, eran católicos y pretenden hacerlos un ejemplo. Pues mira, para hacer la historia cortita, se fueron a corte, la panadería, la pareja joven perdió y tienen que pagar $250,000 de multas. Prácticamente cerraron. ¿Sabes qué? Debieron haberle dicho: fíjate, estamos llenos, tenemos una agenda llena, imposible detenerte el pastel. Pues sí, a lo mejor sería... Con más estrategia. Es que tenemos que, como hijos de Dios, ser tan audaces como los hijos de la oscuridad. O sea, los hijos de la luz somos a veces pues la mar de abiertos, de sinceros, frente a algo que ya no está en nuestro control. Entonces, cuando llegue gente así a enfrentarnos, en lugar de que le des una respuesta, dada las circunstancias, le das una respuesta en la que no le vas a resolver el asunto y va a tener que irse a otro lado. Desgraciadamente es así. Porque ¿qué va a pasar con los abogados, por ejemplo? Una pareja gay que se casó conforme a las leyes civiles aquí del Distrito Federal, que vengan aquí y busquen el divorcio por parte de un abogado católico. El abogado católico ni le va a importar, ni va a querer llevarlo, y lo pueden obligar a llevar el caso. Ese es bueno, el punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cecilia, pero lo para que pasa casarse es lo con otro, ¿no? O sea, estas personas buscan las personas o las instituciones que se oponen a su manera de pensar, al lobby gay. Sí, buscan, nos buscan para arruinarnos, para hacernos ejemplo, para crucificarnos. Viene la persecución. La persecución ya está aquí. Sí. En Canadá han sido puestos en prisión sacerdotes y pastores cristianos simplemente por leer a San Pablo Carta a los Corintios, nomás por eso, donde habla precisamente que la conducta homosexual, la práctica homosexual, no es de Dios. Ah, pues por hablar en eso, hablar de ese tema en el púlpito, multa y cárcel. Eso es persecución. Hablan de intolerancia y realmente pregunto, ¿quiénes son los intolerantes? ¿Quiénes son? Entonces, esto no es cosa de sí, porque si ellos no quieren ser censurados, ¿ok? Y ahora nos censuran a nosotros, pues los intolerantes son ellos, no nosotros. Claro, nosotros no nos metemos a la cárcel por ser gays, ni los denunciamos, ni les cobramos multas, ni los tratamos mal por ser gays, y ellos son los que nos tratan mal a nosotros. Entonces, los intolerantes son ellos. Entonces, lo que hay que promover, Iván, y inteligentemente, es los derechos en favor de los heterosexuales. Yo ahora ya sí les digo a los homosexuales: tú me estás discriminando a mí. Tú me estás Eso discriminando es. A mí. Eso es. Y desgraciadamente, Cecilia, con sus mismas armas. Muchos jueces no lo ven así. Muchos jueces lo ven como que el punto de vista de nosotros es ser abusivo, ser bully, ser intolerante. Y por lo tanto, en la mayoría de los casos le dan la razón a estas personas. Ahora, repito, no tenemos nada en contra de la persona que tiene atracción homosexual. Lo que sí estamos en contra es estos activistas, como el que te leí al principio, esta activista transexual, que dice claramente: he venido a adoctrinar a sus hijos. Así lo dice abiertamente. Y no le importa. Y no nadie le dice nada. Sí, dice que dice... Y es conferencista en varias universidades de Estados Unidos, en varias universidades. Debe tener públicos llenos, así. Debe estar casi lleno sus conferencias, fíjate. Y hasta pagan por oírla. Mira, te voy a leer rápidamente lo que dijo él. Sí, por favor. Este es mi objetivo, mi único objetivo. Esto es mi y nuestro trabajo. Deseo hacer de vuestros hijos personas como yo y mi familia, aunque esto vaya en contra de tus creencias religiosas. No, hombre, está fuertísimo. Está fuertísimo. Claro, no, y además, qué desvergüenza. No les interesa. Él dice que al principio de su activismo, hace 16 años,
lo mantenía escondido, no lo decía abiertamente cuál era su verdadero objetivo. Lo dice, que no era, que no, lo tenía que callar, pero ahorita está descarado, te lo dicen en tu cara, voy a cambiar a tu hija de 4 años, voy a influenciar en tu hijo de 7 años, te lo dicen claramente, voy a obligarte que tu negocio me dé privilegios especiales, ya sea ferretería, panadería, es más, en Canadá y en ciertas partes de Estados Unidos, están obligando a las iglesias católicas y protestantes a casarlos. Y si no hay, si no los casan, es demanda judicial. Esto está difícil, esto está impresionante. Está impresionante, pues yo creo que tendríamos que nosotros, con las mismas armas de la ley, destruir todo esto, porque también es discriminación. Yo no estoy diciendo que acaben pensando como nosotros pensamos, como católicos practicantes, simplemente que nos respeten. Ya llegué a ese grado. ¿Sabes qué? Respétame. Yo te respeto, no te molesto, tú respétame. Tú respétame y a mis hijos no me los tocas. Porque son mis hijos, yo tengo derecho como padre a educar a mis hijos. No tú. Ah, no, pero según el Estado no, ¿eh? Ahora como están las cosas, ahora el Estado se mete, el papá ni la mamá tienen derecho a educar según nuestros principios a nuestros hijos. Así ahora es. El Estado quiere meterse e imponer esta cultura. Te repito, ¿dónde está la diversidad? Pues, ¿dónde está la decencia en esto? No hay. Es una imposición que quieren acabar con la familia tradicional, con la familia, no es tradicional, la familia que ha sido siempre. Sí. No puedes imponer una familia que no es familia, no existe el término, llámalo de otra manera, pero no es familia. Ahora, me acabo de enterar el día de hoy, que me parece que ahí en México hay una compañía que vende artículos de segunda y lanza comercial en la televisión y las protagonistas son dos muchachas lesbianas que viven juntos y ya adoptaron a 2 niños, una niña y un niño. Eso es egoísmo. Estos niños, mira, me tocó platicar con una canadiense, no recuerdo su nombre, creo que se llama Stephanie, no recuerdo su apellido. Sí, me tocó platicar con él y me dice, es una mujer de unos 44 años, ya casada con hijos, y ella dice, realmente a mí me hicieron muchísimo daño al adoptarme dos hombres homosexuales. Y dice ella, yo los quiero. Los dos murieron de sida porque eran muy promiscuos. No eran fieles, eran muy promiscuos. Y lo que vio ella. Y lo que vio ella, me traían de protesta en protesta como banderita. Como si, mira qué feliz es mi hija, mira qué feliz es mi hija, mira qué feliz es mi hija. Realmente la utilizaban como un títere para promover su agenda. Y a sus 44 años, esta pobre mujer lo expresa. Mira, a mí me hizo falta, por el más cariño que me dieron estos dos hombres que yo quiero mucho, jamás pudieron suplir el amor de una madre. Y yo quedé resentida por eso, quedé lastimada, quedé herida. Por lo tanto, ella incluso escribió un libro donde defiende la postura que dice que es lo óptimo es tener un papá y una mamá, que si bien no somos perfectos, es lo óptimo, es lo óptimo. ¿Qué es lo que decían Dolce y Gabbana? Dolce y Gabbana, estos homosexuales declarados y ya públicamente conocido, cuando sí manifestaron que lo mejor es tener una familia heterosexual, y la comunidad gay se puso furiosa y los boicoteó, y yo sí creo que hasta demandados están. Pero mira, esas son personas de valores, de porque valores. Ellos abiertamente dicen, estos muchachos, Dolce y Gabbana, son italianos me parece, ¿verdad? Italianos, sí, son italianos. Creo. Estos muchachos, que son pareja homosexual practicante, tienen el valor de decirle a su comunidad, no señor, la mejor opción para los niños es que tengan mamá y papá. Entonces toda su comunidad, la comunidad gay, se les echa encima. Estaba ahí Elton John, el Ricky Martin, que no va a volver a comprar pantalones de ellos, etc. Pero ellos dicen la verdad. Ellos son homosexuales practicantes, pero saben, reconocen que la realidad para un niño o una niña, la mejor opción es un papá y una mamá. Y los felicito, ¿eh? Digo, no estoy de acuerdo que estén practicando la homosexualidad. Claro. Bueno, pero por lo menos respetan y dicen la verdad. Exactamente, por lo menos respetan y dicen la verdad. Nada más para terminar, porque se nos fue el tiempo volando, Iván, fue increíble poder hablar contigo. Promuévenos de nuevo el evento que tenemos, el taller y la conferencia. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde va a ser? Va a ser en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, será la conferencia el viernes 22 de mayo a las 6:30 de la tarde, durará 1:30, 2 horas, en el Salón Cima, en la colonia Cacho.
Sí. Y el taller será el día siguiente, el sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, también en el Salón Cima, en la Colonia Cacho, en la calle Dinamarca. Espero que vayan muchas personas, que vayas con la mente abierta, que escuches, que aprendas. No tratamos de generar odio, no es el objetivo. Lo que pretendemos es crear, generar conciencia de lo que viene. No estoy diciendo lo que podría venir, estoy diciendo lo que viene, lo que ya está en México y lo que pretende expandirse. Entonces, Juan Dabdú, que es un tipazo, viene a enseñarnos a saber responder hasta ciertas preguntas. Incluso en la familia a veces no sabemos qué responder. Y nos viene a educar, nos viene a dar este taller para tener esta habilidad de poder dar respuesta basado en nuestra fe católica y en la lógica también, en estadísticas. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? ¿Hay algún correo que les puedas dar, por favor, Iván? ¿Un correo electrónico? Sí, cómo no. Me podrían comunicar a Barrera Iván, todo junto, @hotmail.com. Está muy fácil, Barrera Iván, @hotmail.com. Quien esté interesado, si quiere llevarlo a su estado, la misma conferencia, Iván va a estar coordinando todo esto y usted la puede llevar a su estado. Entérese de lo que le está pasando, de la dictadura, qué esto significa en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, en nuestras familias, del peligro de la extinción de la familia. Quiero hacer una última observación. Sí, por favor. Es importante que nosotros como católicos oremos de todo corazón por nuestros hermanos y hermanas que practican la homosexualidad. Porque nuestra intención no es ofenderlos, nuestra intención no es hacerlos sentir menos, nuestra intención no es destruirlos. Los amamos a cada uno de ellos. Invito a todos los que me escuchan ahorita a que recemos por nuestros hermanos y hermanas que practican la homosexualidad. La Santísima Virgen María de Fátima dice que la mayoría de las personas que van al infierno son por pecados de la carne. Eso es peligroso. Pues que vivan la castidad. Viva también, la castidad. Nosotros también tenemos que vivir la castidad. O sea, no viva pasa nada. Tienes ese pureza. Problema, pues vive la castidad, hermano o hermana. Además, te vas a ahorrar muchas enfermedades. Sí, para empezar. Pues, muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. No se olvide, el 22 de mayo próximo, en este lugar, aquí lo tiene, en el Salón Cima Dinamarca 2585, esquina Durango, de 6:30 a 8:30 p.m., el 22 y el 23 de mayo, en el mismo lugar, de 9 a 2 de la tarde, un taller para poderse preparar a esta situación que viene y que viene con fuerza desde los Estados Unidos. Iván, muchísimas gracias, interesantísimo hablar contigo, para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, gracias por estar con nosotros en esta entrevista extraordinaria con nuestro hermano Iván, que está haciendo una gran labor apostólica. Oremos por él también, porque puede tener muchos problemas, sinceramente, oremos por él, te mandamos un abrazo, nuestras oraciones te acompañan, Iván, y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Thank you.